Saludos amigos, muy buena noche. Empezamos con nuestros titulares. Se lanzó oficialmente una red profesional de mujeres etíopes en las finanzas. La red establecida en colaboración con el Banco Nacional de Etiopía y el Banco Mundial tiene como objetivo mejorar los beneficios que las mujeres obtienen de las finanzas y también ayudar a lograr el empoderamiento de las mujeres en el sector. La red tiene como objetivo crear una atmósfera propicia que permita a las mujeres contribuir al proceso del desarrollo económico del país. El gobernador del Banco Nacional de Etiopía, Mamo Mratu, afirmó en un programa organizado para formar la red que la participación y el beneficio existente de hombres y mujeres no está equilibrado en la estrategia de inclusión financiera. Mamo señaló que, por tanto, la estrategia apunta a reducir la brecha en sus participación y beneficios. Dijo que el banco construirá un sistema de inclusión financiera para establecer así un sistema financiero sostenible y confiable. El gobernador también expresó la posibilidad de asegurar la participación y beneficios de las mujeres a nivel nacional a través de su empoderamiento en las instituciones financieras. Mamo indicó que la formación de la red tienen un papel clave en los esfuerzos para lograr el objetivo de lograr la inclusión financiera de las mujeres. Dijo que el objetivo de la red es intensificar el sector financiero, lo que genera un empoderamiento general de las mujeres y mantienen la igualdad de género. En la ocasión, el gobernador elogió el apoyo del Banco Mundial al establecimiento de la red, según información obtenida de la agencia de prensa etíope. El Banco Nacional de Etiopía dijo que ha estado trabajando para otorgar licencias a 14 nuevas empresas dedicadas a la prestación de servicios financieros. Se espera un cambio importante en el sector financiero en los próximos años. El gobernador del banco, Mamo Mratu, apuntó que hay 11 empresas similares que han recibido licencias para prestar servicios financieros. Mamo indicó que no se otorgaron licencias a las empresas antes del año 2019, más empresas comenzaron a mostrar un mayor interés en participar en el servicio después de que el banco comenzó a emitir licencias. Expresó la disposición del banco a implementar una nueva ley financiera integral en un futuro próximo y agregó que el sistema financiero del país experimentará un cambio fundamental cuando el sector bancario abra sus puertas a los bancos extranjeros. El gobernador dijo que el crecimiento económico se registrará mediante la transformación del ahorro en inversión. Señaló y agregó que habrá un sistema que permitirá a los beneficiarios obtener servicios del préstamo sin garantía. La unión de varias instituciones al sector ayudará a proporcionar un servicio financiero completo a los beneficiarios, afirmó Mamo. Así concluye la emisión estelar. Gracias y buenas noches.